Vamos preparando la cena de hoy. Hoy es miércoles, hoy nos toca el placer y el gusto de comer pastas. Con tradición italiana y pensando en el paladar de la familia argentina, Molinos San José elabora sus pastas secas Estrella del Paraná. Pruebe sus variedades, pamperito, caracol, codo mediano, tirabuzón, fusilli, macarrón, mostachol, penne y rigatti. Molinos San José, desde el Parque Industrial de Paraná, para todo el país. Esta semana tendrá lugar en Paraná una experiencia que, si bien tiene sus antecedentes, es bastante particular, porque la Municipalidad de Paraná subastará elementos en desuso que pertenecen hasta ahora al erario público del municipio. Para saber exactamente quiénes pueden participar de la subasta, cómo se puede acceder y qué bienes son los que se van a subastar, vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, la contadora Yanina Cardoso, de Control Patrimonial de la Municipalidad de Paraná, el contador Eduardo Candezuñé, subcontador de la Municipalidad, y Hugo Dayú, presidente del Colegio de Martilleros. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí estamos en las horas previas. Una experiencia que me decía, ¿tiene el antecedente en el año 2009? Sí, 2008-2009. Fue una experiencia similar, un poco más grande, porque la cantidad de lotes y de maquinarias y vehículos que había en ese momento era mayor a la que tenemos en la actualidad. Fue una experiencia, yo no estaba en ese momento en la municipalidad, pero según lo que me cuenta fue una experiencia muy, muy satisfactoria, donde, según nos contaba Hugo, una recaudación superior a los 2 millones de pesos. Bueno, la idea en este caso no es justamente buscar, digamos, una finalidad recaudatoria, sino más bien lograr liberar espacios que hoy están ocupados por básicamente material que está en desuso. ¿Son vehículos en su mayoría? Sí, hay alrededor de 40 vehículos. Que está compuesto por, bueno, autos, camiones, camionetas, algunos tractores, algunas motos. ¿Que funcionan o no? ¿O directamente no? Hoy están fuera de funcionamiento. Uh-huh. Precisamente, digamos, una de las cuestiones que se evaluó es el costo, digamos, que implica ponerlos nuevamente en funcionamiento, lo que implicaría un gasto sumamente excesivo para la municipalidad. Entonces la idea es ponerlo digamos, a disposición de la comunidad para gente que digamos, le sirva, digamos, y le busque una utilidad a los materiales. Y contadora, ¿cuántos son los elementos que se van a subastar? En realidad hemos organizado todo lo que estaba en disposición, digamos, en 83 lotes. Ajá. Esos 83 lotes, como comentaba Eduardo, están compuestos por 40 vehículos y el resto es rezago propio de cada una de las reparticiones. Muebles y útiles, hay lotes de computadoras, de material en desuso de alumbrado, que está de alumbrado urbano, que está compuesto por luminaria que ya no se utiliza más. Eso a disposición están en la unidad municipal número 3, en Bartolomé Zapata y Confederación Argentina. Para que la gente lo pueda ir a ver. Los puede ir a ver. Ahí estamos viendo unas imágenes que se hicieron hoy de algunos de los elementos que se van a subastar. Pero la gente puede ir durante el día hasta el sábado. Puede ir mañana jueves 27 y el viernes 28 por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 16 a 19:30. Vamos a estar ahí para mostrarles, nos van a acompañar ellos desde el Colegio de Martilleros. Tenemos el listado de lotes ahí disponible por si alguno quiere consultarlo y los acompañamos para que puedan... verlos con más precisión. Desde ya los esperamos, digamos, a todos. Seguro. ¿Y quiénes son las personas que se presentan? ¿Son personas, empresas? ¿Quién, de la experiencia anterior, sobre todo? Hay un grupo de personas que, de acuerdo a su arte y oficio, le pueden ser útil algunos elementos que el municipio dio de baja, como herramientas, tornos en desuso, hay, por ejemplo, cubiertas en desuso. Y después tiene el otro tipo de clientes, que son empresas, que le pueden interesar los vehículos, que ellos los recuperan. Claro. Y como los bienes que son del municipio, sus papeles son en orden. Claro. Y los mismos ya, los vehículos registrados, todos los elementos registrales en la subasta fueron verificados chasis y motor como corresponde. Uh-huh. Es decir, que aquel que compre esos vehículos tiene la seguridad de que compra un bien verificado y de ilícito, ¿no es cierto? Claro. Y además, ese mismo día están los gestores iniciando inmediatamente con el pago de la seña y los honorarios del martillero los trámites de transferencia. ¿Dónde se hace la subasta? En la unidad municipal. Ahí donde está expuesto. En la Confederación Argentina, Bartolomé Zapata y Confederación Argentina. ¿El sábado a qué hora? Desde las 8 de la mañana, el 29 de noviembre.
El próximo sábado, claro. Exactamente. Sí. ¿Qué se hacía si no antes con estos elementos? ¿Se quedaban acumulados ahí? Básicamente, digamos, como la gran mayoría estaba, digamos, esparcido, distribuido en las distintas unidades y reparticiones, en algunos casos se buscaba recuperarlos, como te decía hoy, digamos, en muchos de los casos, invirtiendo una suma muy importante de dinero. Pero, digamos, volvía a ocurrir, digamos, alguna falla, alguna rotura que implicaba nuevamente dejarlos en desuso. Como te comentaba hoy, digamos, esto está también enmarcado dentro de toda una serie de medidas que ha tomado la municipalidad en materia de organización. La semana pasada hubo una presentación muy importante de vehículos. Te iba a preguntar si la compra esa tenía alguna relación con esto. Sí, está, digamos, indirectamente relacionado porque digamos, esta subasta lo que busca, como te decía, no es recaudar, sino más bien liberar espacios que puedan ser utilizados por todo este nuevo equipamiento, digamos, que también requiere, digamos, de lugares para ser, digamos, resguardados. Entonces, básicamente, la idea es justamente eso, digamos, ordenar y encontrar espacios para todo este nuevo equipamiento que ha incorporado la municipalidad. Bueno, ¿y algún ingreso de dinero también? Seguramente. Pero es una buena oportunidad, además, decía recién, para aquellas personas que por ahí tienen acceso o tienen relación directa con esos elementos y les sirven, ¿no? Mucha gente de oficios, ¿viste? De herreros, carpinteros... elementos que a ellos les son útiles. Claro, claro. Y yo hago hincapié en algo importante. Ese día la subasta deben concurrir con su DNI. Ajá. Porque para ingresar al área de la subasta, con el DNI se lo acredita y se le da un número de orden con el que después hacen las ofertas. Ajá, para claro. Hacer todo organizado como corresponde. Y lo otro importante es que es sin base. Ah, sí. Nada tiene base. ¿Y cómo se establece la base? ¿Por un oferente? Porque se arranca con la primera oferta seria de los ciudadanos y de ahí en más el interés los va llevando en manera ascendente. Yo nunca fui a un remate. Estás invitado. No es difícil de participar. No, por ahí no, alguien no, está viendo y le pasa lo mismo. Primero, por eso es tan importante este periodo de revisación, de observar los objetos. Nosotros el día de la subasta, a través de un mecanismo en PowerPoint, vamos subastando el lote y lo van viendo en el PowerPoint, que coincide con lo que vieron, ¿no es cierto? Perfecto. Y hay todo tipo de lotes, por eso te reitero, hay lotes de escasa cantidad y otros lotes que son más numerosos. 40 vehículos y un montón de otros elementos que forman parte hoy del funcionamiento de la municipalidad o que están en desuso, pero que a otra gente le pueden servir. Les agradezco mucho y vamos a acompañar el sábado para después mostrar el resultado de la subasta. Muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a pedir un radio taxi, por favor. Responsabilidad. Seguridad. Calidad de servicio. Trayectoria. Cooperativa Radio Taxi 424-5555.